90. Lateral le queda para Amado, le puede pegar solo el Lolo. Lo ve a Fabián Stoyanov en sus brazos. Le quedó para Stoyanov, remató. Pegó en el palo. Pegó en el palo. Le quedó para Vega. Penal, 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 penal para Fénix. Penal para Fénix. Penal para Fénix. Lo bajaron a Vega dentro del área. El remate de Stoyanov que pegó en el palo. El remate de Lolo se la quedó Vega, amagó, lo bajaron. Penal a los 47 para el equipo de Payas, que se puede llevar un premio, un 5 de oro. Sí, sí, la verdad que es casi, casi eso. Vos fíjate que el Lolo mete un disparo cruzado. Yo pensé que se iba a ir afuera. Y creo que Lawson también pegó en el caño, en el rebote. Claro, la ventaja es para los que están llegando después que pegan el palo. Los jugadores de Peñarol que quieren ir a buscar el rechazo pasan de largo. El de Fénix no, la recibe Vega. Amagó, se escapó, lo bajaron. Al ladito estaba Acuña, imposible no cobrar penal. Penal para Fénix. Cuando en este momento hay un can, un perrito, caminando por la cancha. Sabes que el VAR lo va a chequear, de todos modos. Para mí es penal de Aguirre Garay, pero sí, el VAR lo va a chequear. Bueno, se prepara Vega, ¿no? Es el que agarró Núñez la pelota. ¿Cómo? Camilo Núñez. No, el que tiene la pelota. Vega. La tenía Núñez y la dio Vega. Ahora se la dio. Hay tarjeta amarilla para Gargano. Una. Ahí le muestra la tarjeta amarilla para Gargano. Peñarol tiene, en este caso, un momento que le puede marcar el clausura. Fénix tiene la gran posibilidad de llevarse el partido. Tiene el penal en los pies de Gonzalo Vega. En el arco Kevin Dabson. Tiene, insisto, Fénix la gran posibilidad de llevarse la victoria. Es un premio maravilloso para el equipo de Ignacio Payas. Ya agarró el balón Vega para rematar de zapatos naranja. En el arco Kevin Dabson. Estamos casi en tiempo cumplido, los 5 minutos se han ido. 93 minutos. Sí, casi. Ya llegando al minuto 49. Hay penal para Fénix. Lo puede ganar Fénix con el remate de Gonzalo Vega. En el arco Kevin Dabson. La orden que va a dar Andrés Cuna. Se prepara Vega. Le va a dar la orden Cuna. Dabson sobre el arco. 0-0. Fénix espera para gritar gol. Se puede llevar la victoria del campeón del siglo. Las miradas, brazos en jarra para Vega. Espera la orden del árbitro del partido. En el arco Dabson. ¿Hace cuánto que no tapa un penal Kevin? Será el momento. Da la orden. Ay, se prepara Vega en el arco Kevin. Da la orden. Viene Vega. ¡Gol! ¡Gol! Defensa Gonzalo Vega. Define al medio abajo. Decide ir sobre el palo izquierdo. Kevin Dabson. Fénix está llevando un premio. Un premio maravilloso del campeón del siglo. Tiene el sello Payas para robarle puntos. Y como si fuese poco, ya el empate no le alcanza. No le satisface Payas el punto. Ahora lo quiere ganar y está cerca de hacerlo. De penal Vega, Fénix 1, Peñarol 0. ¿Y ahora qué? Y ahora, bueno, no sé qué es lo que puede pasar con el futuro. Lo que sí te digo, el penal lo pateó muy bien Vega. Al medio del arco, Dawson se jugaba hacia su izquierda. Vega con una tranquilidad enorme. Pasitos cortitos, aceleración y ¡boom! Bombazo para poner a Fénix 1-0 arriba. Dijiste, el 5 de oro. Y sí, la verdad, si el partido termina así, Fénix se lleva el 5 de oro, el campeón del siglo. Remate, penal bien cobrado. Y Fénix está ganando 1-0. Es el segundo de Vega en el torneo. Vamos que vamos. El fútbol país.